Prieto sigue siendo un misterio. Y más cuando el testigo, la persona que grabó el vídeo donde se veía muerto al deportista, ha abierto la boca, ha roto el silencio y esto ha dado un giro al caso. Hace apenas unos días se hacían públicas, no sé si lo recordarán, unas imágenes en las que se podía vislumbrar el cuerpo sin vida del deportista tras las labores de búsqueda que han llevado a cabo los medios competentes. Lo que muchos se han preguntado durante los últimos días es por qué las autoridades a cargo de la investigación no vieron el cuerpo y el autor que grabó el vídeo de la estación de Santa Justa ha querido romper su silencio. Una confesión por la que se pone en duda la versión oficial del caso. Y este mismo sábado por la mañana ha amanecido asesinada la presidenta de la sinagoga de Detroit. Se llamaba Samantha Wall. Era una mujer cercana, muy cercana a políticos locales del Partido Demócrata y fue hallada muerta a puñaladas, un espectáculo verdaderamente dantesco en el exterior de su casa. Y vamos a volver nuevamente sobre el caso Daniel Sancho, ya saben, lo hemos bautizado como el caso que no cesa. Comenzó como una serpiente de verano, no nos vamos a cansar de recordarlo y fíjense en qué fechas estamos. Acaban de aparecer unas nuevas imágenes. Ustedes recuerdan que había unas fotografías, unos vídeos donde se veía almorzando a una persona con Edwin Arrieta. Bueno, pues ahora resulta que al parecer Daniel no es el que está en la foto. El desconocido que comió con Edwin Arrieta poco antes de encontrarse con Daniel Sancho y solo 3 horas antes de su muerte, naturalmente, parece ser que no era él. Bueno, esta es la conclusión de los peritos de la defensa de Daniel Sánchez. Sin embargo, la policía tailandesa está segura de que el desconocido es Daniel Sancho y el fiscal del caso, con este lío y con esta confusión, pues ha pedido una nueva prórroga, concretamente de 12 días, para seguir examinando el informe policial. También sale a la luz el mensaje que Daniel Sancho envió a la familia Arrieta. Sobre estas palabras hablaremos hoy en este... En este caso yo creo que para la historia, sepan ustedes que la policía ha tumbado la web que suplantaba al Museo del Prado por robar datos de sus clientes. El pasado jueves hablábamos, teníamos un especial ciberseguridad. ¿Recuerdan? Los estafadores ofrecían entradas para la Pinacoteca a un precio más barato que el oficial para robar los datos de los visitantes. Concretamente las vendían por 7 euros. Les pedían los datos personales y también, claro, cómo iba a fallar, el de su tarjeta bancaria para cometer futuras estafas. Una vez en su poder, no generaba ninguna entrada para el cliente. Telecoca, también conocido en argot como Telepollo o Telecamello. Bueno, estos son los nombres de unas bandas de delincuentes en Madrid. Y nosotros hoy de lo que les vamos a hablar es de un negocio de enorme éxito en Madrid, concretamente, supongo que también en España, pero la noticia es de la capital. Al parecer, eso de pedir droga online, algo así como si se pidieran un globo, es uno de los negocios que más éxito está teniendo en los últimos tiempos en Madrid. Es más fácil pedir droga que una hamburguesa. Los traficantes de la capital copian el exitoso modelo de reparto de multinacionales como Amazon y Glovo. Hoy vamos a analizar, ya verán, dos entregas de droga
y dos modelos de negocio. El primero, alguien que forma parte de una organización. El segundo, un autónomo que trabaja por su cuenta. Pero ambos ilustran una dinámica minorista de compraventa de drogas que, desde la irrupción de la pandemia del COVID-19, ha venido creciendo con fuerza en Madrid, pese a las operaciones de las autoridades para desarticular estas bandas criminales. Absuelto un conductor drogado que atropelló a una persona y además de manera mortal, vamos, que la mató. Pero sin embargo resulta que la jueza considera que el comportamiento del procesado no constituyó una imprudencia grave. Hoy hablaremos de este asunto, claro. Los hechos ocurrieron en julio de 2018 en la carretera de Llubí. El conductor que circulaba drogado atropelló mortalmente a un peatón sobre la acera en Sa de Pobla, concretamente en Mallorca. Otra entrega de violencia y además con menores ha sucedido en Mallorca. Es un colegio y un menor la ha emprendido de manera brutal en la puerta del colegio contra un compañero de clase. El asunto, créanme, es brutal. La agresión se produjo a unos metros nada más de la entrada del colegio en la población de Alaró, Mallorca. El adolescente del que estamos hablando recibió patadas por parte de un compañero del colegio Nuestra Señora de la Consolación mientras el resto de los alumnos grababan el incidente. En la secuencia de imágenes se observa cómo el agresor obliga a la víctima a agacharse para besarle los pies antes de comenzar a agredirlo. Sí, así están las cosas, amigos. El niñato, perdón, quería decir, el agresor ahora resulta que pide perdón. No sé si porque le sale del alma o porque está siendo amenazado de muerte, por lo que el vídeo ha corrido por internet. Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos, comenzamos. Pues con todo el programa por delante, paso a presentarles a nuestros expertos colaboradores. Ana Isabel Peña, ella es abogada y una persona también muy querida en este programa. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Miguel Sánchez es ex policía. ¿Y qué voy a decir sobre la querencia que tenemos por él en La Huella del Crimen? ¿Qué haríamos sin ti? Bienvenido. Muchas gracias. Y hombre reconocido en este y en toda esta cadena es Fernando Martínez Dalmau, abogado y empresario. Bienvenido. Buenas. Que además has venido hoy un poquito tomado de la garganta. Un poquito. No te preocupes. Un poquito. Yo creo que estamos en la época, ¿verdad? Hemos pasado de un calor tremendo a un Frío. Y a que nos llueva encima también, o sea, que claro, todo de golpe. Y como siempre vas a cuerpo gentil. Bueno, sí, esto siempre. Pues es lo que siempre te pasa. Bueno, tremendo. Volvemos sobre el caso que pensábamos que teníamos finiquitado, el de Álvaro Prieto. Voy a pedir una primera impresión a la mesa porque además la persona que realizó el vídeo, como les explicaba en el sumario del programa, ha confesado. Y ha confesado además en un programa de altísima audiencia de televisión. Lo ha hecho de manera sorpresiva. Y caray, es que ya no solamente es lo que ha dicho, que ahora hablaremos sobre ello, es que entre el día 13 que se graba el vídeo y el 16 que se encuentra el cuerpo, esto circulaba por... Yo no entiendo nada, mi querido policía. No entiendo nada. Bueno, yo sí que estoy en total desacuerdo con la entradilla que has hecho sobre el tema. Yo, para mí está muy claro, porque la policía tiene grabado el momento justo que sube al tren
y bueno, por lo que sea, se engancha a la catenaria y se electrocuta. Dar vueltas al tema, pues bueno, está bien, como periodistas que sois. ¿Pero y tal. ¿En qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo porque echar ahora mismo la culpa a la policía de que no vio ese vídeo. No, yo me refiero a nivel de echar la culpa a los de Renfe, que no le atendieron, echar la culpa a la policía, echar culpas por ahí a gente no tiene ningún sentido, porque cuando ocurre un hecho dramático como es este caso, la principal causa es la que tenemos que analizar. La principal causa es que el chico comete una temeridad. Luego, lo otro son circunstancias que rodean el caso. Pero esas circunstancias no tienen nada que ver con el hecho grave de la imprudencia que comete. Pero Miguel, lo cortés... Efectivamente, el hombre, por supuesto, pero vamos a ver. Y lo uno no quita lo sí, otro. Sí, estamos de acuerdo, pero vamos, claro. Yo lo que no entiendo es ahora cómo damos vueltas a un tema que cuando realmente, si hay una afirmación directa de lo que ocurre, no hay ninguna cosa más que ver. El chico comete una imprudencia. El chico, por lo que sea, yo más bien me inclino, que en el fondo, la manera de pensar, yo creo que es un reto lo que hace él. Yo creo que él llega un momento que le echan primero de un tren que estaba ya, había subido. Luego después le vuelven a echar de la estación. Y él dice, él piensa de alguna manera que tiene que subir en un tren por narices o por influencia. Y de alguna manera él se ofusca e intenta irse a Córdoba en tren, cuando a lo mejor podía tener. Pero esto ya lo otras, hemos analizado. ¿Eh? Pero esto ya entonces, lo el buscar, ya lo el buscar y es que estamos buscando. No buscamos nada, es que han aparecido unas imágenes. Sí, hombre, aparecen unas imágenes. Que de pero ella. Es que la policía. Claro. Pero es que la policía. Sí, pero es que la policía. No puede ver todo, la policía. Pero y dale con la policía. Con la policía. Vamos a ver. Estaba la UME también, ¿no? La UME. Pero, no, simplemente... Perdón, sí, vamos a poner orden en todo esto. Primero, nadie ha acusado a la policía. Nadie. Segundo, hemos dirimido sobre este asunto. Que otros medios lo hayan hecho, ni yo soy responsable, ni Distrito Televisión tampoco. Hemos encontrado unas imágenes, hay un señor que ha hablado en un programa de máxima difusión y naturalmente me hago eco de tal circunstancia. No culpo a la policía, no sé si tiene que estar en todo, puede estar en todo. No responsabilizo a la policía, pero evidentemente sobre un caso de máxima actualidad ya hemos dirimido qué ha pasado con el chico, que cometió una imprudencia, que nadie sabe por qué no ha llamado a los padres. Pero ahora un señor ha hablado, hay unas imágenes que corrían por internet y resulta que nadie daba con el cuerpo y naturalmente cojo este tema y lo pongo encima de la mesa porque las imágenes, es mi obligación como comunicadora. Las difunde el chico que las ha grabado, ¿las difunde antes o después de que aparezca el cuerpo? Están por internet al parecer. No, entre esa, el día 13 esa y el la pregunta 16. Esencial. Pero aquí de lo que se trata es solamente es saber el comportamiento, el por qué ha difundido estas imágenes. Bien. No estamos en contra de la policía, en contra de la UME, en contra de nada. Simplemente analizamos solamente el hecho de que haya difundido estas imágenes en este tiempo. Sí. Nadie se mete con nadie. Sí, sí, o sea, sí, realmente sí. No es un ataque a la policía ni a nadie. Entonces, que haya tardado en difundirse... Yo lo que me refiero es que desde el punto de vista de la policía, lo que tiene que hacer aquí, bueno, además de averiguar las causas que han dado lugar al hecho este fatídico, es que no ha intervenido terceras personas, que es lo más importante para la policía. Si no ha intervenido terceras personas, para mí el caso está bastante claro. Yo pienso que no hay que sacar tres pies al gato, que el chico comete una imprudencia. Y luego, pues si empezamos con el tema de los ISIS, pues ISIS, lógicamente, no se le termina el cargador, el cargador del móvil, pues lógicamente no hubiera ocurrido este hecho. Y si los amigos no le dejan solo, pues tampoco hubiera ocurrido. Y si no va de fiesta, pues tampoco hubiera ocurrido. Son una serie de circunstancias que concurren y luego con la fatídica decisión de él. Efectivamente, de él. Es a lo que yo me refiero, que policialmente, yo no estoy ahora aquí a discutir con los abogados. No. Yo lo que policialmente yo no veo más trascendencia, porque si no se hubieran filmado justamente el momento exacto de que él se agarra a la catenaria, hubiéramos tenido que darle vueltas al tema, pero es que está filmado
creo que está filmado, cuando trepa, porque hay huellas de que trepa por entre los dos vagones y luego se les electrocuta. Entonces, para mí, eso es suficiente motivo para no tener más interés desde el punto de vista policial, desde el punto de vista periodístico. Este yo es creo un que interés era, periodístico, este es un programa entonces, de comunicación ahí lo dejo. Y no una comisaría de policía, evidentemente. Hemos, no sé si escuchasteis las declaraciones de la persona que hizo las grabaciones. Yo particularmente y que, no, yo tampoco. ¿Y qué aportación podríais ofrecer? Pues lo que nos extraña es que lo hagan muy a posteriori, ¿no? De que se haya encontrado el cuerpo y demás. No sé qué trata de hacer, quizás llamar la atención en algún sentido. En ningún momento se querrá difuminar la investigación ni nada por el estilo, sino llamar la atención en algún tipo de medio. Es lo que entiendo yo. Yo realmente no he visto ese programa, no sé lo que ha manifestado, pero se lo ha debido de guardar quizás para soltarlo en algún medio y sacar algún beneficio. Puede ser. Pudiera ser. Veo... Cuando tengamos el tema más nutrido, retomaremos sobre él. No. Yo veo dos cosas importantes. Una, que hay, evidentemente hay unas motivaciones personales que a este chico, Álvaro Prieto, le obligan a producir una imprudencia y el resultado de esa imprudencia pues es una muerte, ¿no? Y eso sin, vamos, son los hechos, ¿no? Sobre esos hechos yo creo que es incontrovertible, ¿no? No deja margen de duda, además, ¿no? Referente al tema de las imágenes, ahí es donde yo ya me metería yo más a fondo, ¿no? Si estas imágenes se tienen y luego se viralizan o se ponen en a disposición de los medios, ahí yo ya entraría un poco sin ver en principio nada, porque en principio, pues bueno, pues si estas imágenes se han puesto y se han hecho unas declaraciones a los medios, pero yo ya entraría un poco a ver en qué es el contenido de esas imágenes, cómo se han tomado esas imágenes y sobre todo el cuándo se han tomado esas imágenes, porque es tan importante el cuándo y menos el cómo y el dónde, porque el cuándo nos va a decir cuáles son los elementos o indicios que podemos tener referente por si hubiera alguna otra vía de esa imprudencia temeraria que, con resultado de muerte que le provoca Álvaro Prieto, ¿no? Para mí el problema es la manipulación de esas imágenes en concreto. Y hay un hecho también importante referente sí, a este tema. Estoy recabando datos, como vosotros no los tenéis, os los doy yo. Las investigaciones han dicho que el cadáver de Álvaro Prieto cayó al moverse cuando el tren claro. Se puso en movimiento y que estaba oculto, algo que no concuerda con la versión del usuario que publicó un vídeo en YouTube de la estación de Santa Justa el 13 de octubre. 13, hasta donde yo recuerdo, creo que se halló el cadáver el 16. Corregirme, por favor, sí. Si estoy equivocada. En la que se ve claramente el cuerpo, algo por lo que... se ha dudado en dar un paso al frente y hablar públicamente claro. En televisión. Le comentaba un compañero tuyo que yo bajé por vacaciones a Andalucía. Bueno, estoy haciendo una transcripción del programa de Sonsoles Onega, que es donde este muchacho ha hablado y donde ha dado pues toda suerte de detalles que estaba en la documentación. Insisto que cuando esté el tema más nutrido, pues... Si acaso volveremos sobre él. El pasado sábado por la mañana ha sido asesinada, tal y como les explicaba en el sumario del programa, Samantha Wall, la presidenta de la sinagoga de Detroit. Era una mujer muy, muy cercana al Partido Demócrata y fue hallada muerta a puñaladas en el exterior de la casa. Ahora inmediatamente vamos a hablar con el alcalde de Michigan, está apenas a unos kilómetros de Detroit. Va a ser de enorme interés conocer la información que nos va a traer, pero pediría una primera impresión de la mesa. No sé si hay posibilidad de,
algún tipo de relación de este atentado quizá con la situación que estamos viviendo? Obviamente la situación actual, la sociedad actualmente está muy revuelta y este delito para mí implica un delito de odio. Ya me da igual que sea de raza, de religión o de lo que sea. Es un delito de odio y es como consecuencia de lo que se está viviendo actualmente en Europa y en todo el mundo, porque al fin y al cabo se está revolviendo todo con todos los altercados y con todas las guerras que estamos viviendo en el momento actual. Cuando la policía acudió tras la llamada sobre vio que había una persona que yacía en el suelo y que no respondía, encontró un rastro de sangre que les condujo hasta la residencia de esta mujer, de esta presidenta de la sinagoga, donde se cree que fue asesinada. Las autoridades pues, han pedido la cooperación del público en la investigación de este caso y claro, están absolutamente desconsolados en el lugar. Nosotros tomamos contacto con José Aliega, él es alcalde de Michigan, decía que se encuentra además como a 40 kilómetros de Detroit, vía Skype. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, John. José, perdón. Muy buenas tardes. ¿Qué puedes acercarnos desde apenas unos kilómetros de los hechos de este suceso que tenía lugar hace apenas un par de días, el sábado por la mañana? Muy triste, muy lamentable este suceso. Samantha Wall era una persona muy dedicada, era una activista local de la ciudad de Detroit. Era miembro y presidenta de una mesa importante, una mesa directiva importante de la comunidad judía, donde no solamente ayudaba a judíos, también musulmanes y cristianos. Y estaba a cargo de una sinagoga ya en la ciudad de Detroit. Lamentable este suceso, por cómo fue, como tú lo mencionabas, ¿no? Ella fue apuñalada cruelmente, salvajemente, hasta quitarle la vida, ¿no? En estos momentos está en investigación, se está investigando, donde la policía de Detroit, al igual que la policía estatal, incluido el FBI, que es la policía nacional de todo el país, están investigando este suceso. No se descarta que sea algo, una reacción antisemita contra la comunidad judía. No se descarta eso, pero actualmente está en investigación. ¿Cuál es el ambiente que se respira en el lugar? Mucha tristeza. Te puedo decir que en los colegios judíos o centros de con la comunidad judía que están en muchos lugares del estado de Michigan han pedido protección, tanto protección privada como estatal. Se están poniendo mayor cartas en el asunto, en poner más protección en los lugares de la comunidad judía ante estos atentados, ¿no? Es lamentable porque ha cambiado la situación, se vive un poco de incertidumbre e inseguridad ante la comunidad judía, ante estos casos que vienen sucediendo aquí en los Estados Unidos, como en Europa y en otras partes del mundo, que son lamentables. No sé si tenías algún dato, además de los pocos a los cuales nosotros hemos tenido acceso a través de la prensa, de esta mujer asesinada. Creo que era una mujer de enorme influencia en su comunidad. Sí, mira, ella trabajó en muchas campañas políticas. Estuvo en la campaña de Lisa Slotkin, que también es judía, que es congresista actualmente, que está postulando para el Senado de los Estados Unidos acá en el estado de Michigan. Al mismo tiempo estuvo en la campaña de la fiscal de la nación de acá de Michigan. O sea, era una persona totalmente relevante, era una persona con muchas conexiones en la política norteamericana y en la comunidad judía. Y sobre todo le gustaba ayudar mucho dentro de la comunidad. Su pérdida se va a sentir mucho en la comunidad de Detroit, aquí en Michigan, por lo que ella hizo, por lo que representaba. Era una buena persona. Muchos ahora en su velorio atestiguaron, inclusive la fiscal de la nación, Dana Nessel, habló cosas muy positivas de su persona y lo que va a dejar dentro de la comunidad. Se va a sentir mucho. Es una pena que cosas así sucedan aquí en Michigan. No es algo que pasa siempre. Ojalá que no sea nada relacionado con lo que viene pasando, con estas cosas que vienen pasando, ¿no?, ahí en Israel. Desde luego, preocupación sin duda hay, y justamente porque todos queremos creer
que este suceso no guarde relación, aunque lamentablemente todos creemos creer que es así. Pero miedo hay, miedo en la zona. Preocupación sin duda, desde luego, José, es lógico, pero ¿consideras que, empieza a sembrarse el miedo? Sí, bastante, porque a raíz de este suceso, como te digo, muchos, acá hay colegios o centros judíos muy grandes acá en el estado de Michigan, han puesto doble protección. Hay mucha inseguridad y pues eso es lamentable, porque esto crea una percepción de que algo puede suceder mañana o en un futuro cercano a raíz de este conflicto que se vive, ¿no?, allá en Israel. Entonces, ahorita hay una preocupación grande en la comunidad judía. Esperemos que no va más, pero al menos están tratando de ser más proactivos que reaccionar ante estas cosas. Es lamentable, José, obviamente. José Aliaga, muchísimas gracias por participar hoy desde el otro lado del mundo en La Huella del Crimen. Muchas gracias. De nada. Un saludo. Bueno, lo apuntabais en la mesa, ¿no? Creo que era Dalmau. Sí, bueno, yo quería decir dos cosas importantes, ¿no? Lo ha tratado un poco por encima, y yo creo que lo que nos estamos encontrando es un delito de terrorismo. Estamos hablando que el derecho que tenemos en España no es igual que el derecho anglosajón, pero en el fondo los hechos que ocurren en el resto del mundo pues son todos iguales. Yo creo que los que estamos en la mesa los conocemos, ¿no? Entonces, es un delito de terrorismo en concurso con un delito de odio, como muy bien decía San Isabel. En concreto, yo sí creo, y bueno, las investigaciones me imagino que estarán en este momento por ese lado, que se puede tratar por una célula durmiente que se encuentra ahí, ya que se ha llamado ya la yihad directamente ya a partir del jueves o el viernes pasado, y desgraciadamente lo que nos estamos encontrando en el resto de Europa también nos lo vamos a encontrar en Estados Unidos, ¿no? Pero para mí lo importante es que evidentemente se van a conformar dos elementos que son fundamentales. Primero, el hecho contra una comunidad en concreto, como es la comunidad judía en este caso, porque podía haber elegido, si hubiera sido otro tipo de delito, pues, pero es la comunidad judía, y el hecho de que se llamara directamente a la yihad para que tengamos un delito de terrorismo en concurso de un delito de odio, en versión española, estoy hablando de según la justicia española, ¿no? Entonces, el problema que tenemos aquí es que estos hechos se van a repetir y nos vamos a encontrar con el mismo modus operandi, ¿no? Quiero decir, son células durmientes, son gente que ya se encuentra en los países, como nos puede ocurrir aquí en España, y que en virtud a esta yihad que ha determinado Hamas y Hezbollah directamente a través de Irán, pues tengamos pues los acuchillamientos, de hechos terroristas o hechos en concurso con delito de odio, como hemos tenido en Bruselas, como hemos tenido en Francia, como casi tenemos aquí, porque aquí se les ha detenido bajo una investigación desde el 2022, pero todo tiene el mismo perfil. El individuo solitario que con un arma, sea cual sea, comete un delito de terrorismo en concurso un delito de odio. Miguel Sánchez, como ex policía, como policía en activo en momentos pues de alerta y de alarma, ¿no?, como el que está viviendo España, Europa y el mundo. Pues yo abundar en lo que dice Dalmau, que efectivamente en España ahora, concretamente la Comisaría General de Información detuvo a cuatro individuos que supuestamente eran lobos solitarios que iban a atentar recientemente, incluso con un explosivo, y hoy concretamente han detenido a otro en Melilla en las mismas circunstancias. En España estamos en el nivel 4, que es el penúltimo, luego hay uno más que es el 5. En el nivel 4 se trata de proteger todos los objetivos sensibles y vigilar a los que tengan más o menos fichados para que tenerlos al menos controlados. Yo creo que en España la policía en este caso está haciendo un buen trabajo, porque estamos adelantándonos antes de que inicien. Habían cogido incluso el explosivo que dicen que es el, ¿cómo se llama exactamente?, la madre de Satán, ¿no?, y lo tenían ya más o menos elaborado para poder atentar, y nos hemos adelantado en este caso. Con respecto a lo que decías, es que ningún país de Europa está a salvo ahora mismo de tener un hecho de estas características. Les voy a dar un buen consejo por si han tenido una reunión con la familia, con amigos, con la pareja y caray,
que de pronto pues se han tomado una copita de más, si han tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos, si han terminado pues cansados y con alguna copita de más. Ahora, en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Nos vamos con unos buenos consejos publicitarios y regresamos enseguida, que nos queda el grueso del programa. No se muevan porque se van a quedar sentados. ¿Los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable.
descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues volvemos sobre el caso de Daniel Sancho, el hombre en Tailandia. El juicio parece, lo hemos comentado alguna vez, que se postula para los primeros días de 2024. ¿Y por qué volvemos a retomar este tema? Bueno, una, porque han aparecido unas imágenes. ¿Ustedes recuerdan? Eran unas imágenes en las que una persona estaba almorzando con Edwin Arrieta, que es la víctima, bueno, muchos incluso dicen que es la víctima más denostada, porque se habla mucho más de Daniel Sancho que de la víctima, y esto es cierto. Pero bueno, este es otro asunto. A lo que vamos, que han aparecido estas imágenes y que la defensa dice que no, que ha explicado, y de esto vamos a hablar, que no es Daniel Sancho. Pero esta es la conclusión de los peritos. Pero, sin embargo, la policía tailandesa está segura de que el desconocido es Daniel Sancho. No tiene duda. El caso es que el fiscal de este caso, valga la redundancia, ha pedido una nueva prórroga de 12 días para seguir examinando el informe policial. Edwin Arrieta almorzó con un hombre que no es Daniel Sancho, justo apenas unas horas antes de ser asesinado. Y no es Daniel Sancho. Sí, pero yo yendo a los hechos en concreto, que además ha testificado y que ha declarado en concreto Daniel Sancho, tendríamos que ver si esta persona interviene o no interviene en los hechos, a ver en qué grado de cooperación tienen estos hechos para ser copartícipe o ser colaborador necesario, o en qué grado. Si no llegamos, por el hecho de unas imágenes de que haya comido anteriormente o posteriormente incluso de los hechos que pudieran haber ocurrido, tampoco le podemos. Sí, pero tampoco le podemos imputar, a menos que tengamos ese grado de cooperación o de colaboración necesaria. Puesto que en el fondo lo que estamos viendo son unos hechos con resultado de muerte, de un asesinato, ¿no? Por parte de en este momento de Daniel Sancho. Entonces yo creo que son indicios que podemos tener sobre los hechos ocurridos, pero tendríamos que ver ese grado de cooperación o de colaboración necesaria. Él recordaba que los hechos tuvieron lugar el día 2 de agosto de 2023, porque Edwin Arrieta llegó, y es bueno refrescar la memoria, aunque naturalmente es un dato que todos manejamos y dominamos desde que saltó la noticia. ¿Pero por qué se lo cuento? Porque hay una relación con todo esto. Edwin Arrieta llega ese mismo día, parece ser para encontrarse con Daniel Sancho. Según los agentes, Daniel Sancho recogió a Edwin con su moto en el muelle de Kompangan, aunque hasta el momento no hay imagen que lo sitúe a los dos. Y esto es importante. Los agentes sostienen que unos minutos más tarde, sobre las 15 y 16 horas de ese mismo día del crimen, Edwin y Daniel almorzaron juntos en un local. Supuestamente están almorzando juntos en esa comida del 2 de agosto. Pero, y ahí es donde he querido volver a recordar y a emplazar y a situar cuando empieza todo, porque ahí tenemos la madre del cordero, de este nuevo caso, del caso
de los casos. Sí, yo creo le ponemos, digamos, en esa comida porque aparecen, creo que son unas zapatillas y una camiseta, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Bien, podían estar comiendo y no tenemos absolutamente ningún indicio en este momento de colaborar en el hecho de cometer un asesinato. O sea, que es que una cosa es comer con dos personas que, ojo, que nos pueden dar claves de lo que puede ocurrir después, pero cuando ese asesinato es confeso ya directamente por Daniel Sancho, pues evidentemente lo como mucho tendríamos que ver ese grado de cooperación o de colaboración necesaria. Sí, yo pienso lo mismo, el hecho de que comiera con Daniel o con otra persona, con Edwin, ¿no? Yo creo que si no tiene tampoco tanta trascendencia. Más trascendencia tiene las imágenes cuando va al supermercado, sí, a comprar, sí, la bolsa de basura y las herramientas, porque eso indicaría la premeditación. Y lógicamente aquí se está, ahora mismo se está jugando una condena u otra. El caso parece que se contradice bastante cuando luego hacen la reconstrucción de los hechos, que dice que hay una pelea. Eso es incompatible con la premeditación. Exacto. Y ahí es donde los abogados es donde tienen que luchar para que sea un homicidio en lugar de un asesinato. Pero el tema de que haya, yo he visto las imágenes, he visto las fotografías y lógicamente no parece el mismo porque es una camiseta blanca y el que está allí comiendo tiene una camiseta oscura, también se la pudo cambiar, ¿eh? Tampoco quiere decir nada. Es que justamente Miguel, esto que tú estás comentando, estos datos que estás ofreciendo, son exactamente los que ofrece la defensa, porque dicen que entre la imagen de las 15:16 y las de la moto al que ha hecho referencia ahora mismo nuestro colaborador, que eran las 15:37, viste una camiseta de color blanco con mangas anchas, mientras que en la imagen del almuerzo, tomado un poco antes, la persona que está con Edwin lleva una camiseta negra y sin mangas. Y la conclusión de los peritos es que no era la persona con la que Edwin está almorzando. Pero la policía, que no es tonta, ¿verdad? Es para dinamizar un poco. Que te habías enfadado de principio. No me enfadé con anterioridad. Simplemente defendí con un poco de énfasis a la policía. En este caso, igual, vosotros pensáis que la policía no se va a haber dado cuenta de ese detalle. Lo que no puede ser ahora que los periodistas saquen esto como si fuera un descubrimiento, viendo una foto en la moto con la camiseta blanca y viendo la foto en el restaurante con la camiseta negra. Eso lo saben desde el primer día que sacan el fotograma. Vamos, es de cajón. Ahora no descubren nada nuevo. Lo cierto aquí, pues la policía de Tailandia se va a tomar 12 días más. Sí, efectivamente. Es decir, bueno, efectivamente, que lo mismo para nosotros. Esto es pecata minuta, sí, pero para la policía, pero vamos, no. Lo importante aquí, yo creo que él lo hace solo. Exacto. Él lo hace solo. Y lo importante es el tema del detalle de cuando compra las herramientas, si hay premeditación o no hay premeditación. Pero vamos, que luego el caso parece blanco y en botella, porque es que él lleva luego a los investigadores, le lleva donde está el cuerpo y recuperan parte del cuerpo. Confiesa además todo. Pero sabes, Dalmau, que la confesión por sí no es prueba. Sí, no es prueba. No es prueba. Que luego ser ratificada con los hechos. Primero confiesa y luego se encuentra los restos del cuerpo, que encuentran un torso y una pierna y demás historia, pues vamos, parece ser bastante claro. La pena de muerte, efectivamente. Que están intentando hacer la defensa. Es lógico. De acuerdo. Yo donde iría en este tema, y además sería una vía interesante también, a ver que ese grado de colaboración o necesaria o de cooperación, a ver dónde nos lleva, porque a lo mejor puede resultar que haya una tercera persona que es el inductor. Todo esto es una hipótesis, lo que estoy hablando, pero yo ahí lo dejo. Pudiera ser el inductor. Naturalmente sabemos que desde el primer momento Daniel Sancho se autoinculpó, confesó, es el autor confeso del crimen. Sin embargo, la última vez que retomamos este caso, ya no recuerdo ni por qué asunto, porque esto cada vez aparecen más y más informaciones, parece ser que podría haber sido manipulado
por la policía tailandesa, sí, prometiéndole que sería, sí, deportado a España. ¿Esto qué análisis tiene para nuestros telespectadores y para mí misma, ya que tenemos abogados y policía en la mesa? Esto pudiera ser parte de la defensa. Pues el hecho, me parece que fue conmigo además, estaba yo en aquel sitio y salió ese día el tema. Precisamente es plausible porque si no ha reconocido los hechos, pues es mejor para la defensa. Si le ponen un papel, que es a dónde íbamos, dónde estaba la traducción, que él hablaba bien inglés, pero bueno, no sabemos si le pusieron el papel en inglés o en el idioma de ellos y lo firmó. Dato importante, que la policía tailandesa le habría prometido, sí, su deportación inmediata a España. Claro, es que condicionada. Estamos hablando aquí de una conculcación de derechos, uh-huh, ojo, repito, porque, uh-huh, el hecho de que medie el engaño o la confusión implica esa conculcación de derechos del detenido, porque claro, evidentemente cuando media una detención, median también unos derechos sobre el detenido. Entonces, uno de ellos sería la veracidad de lo que está declarando y la veracidad de la policía de las cuestiones que están tratando también. Eso es. ¿Algo más que añadir desde el sector policial? Nada más. Y sí, dio la impresión de que me cabreaba defendiendo a la policía. No, te has cabreado no así, como no una mona. No es así. Lo que sí que me parece que es que así, estos dos es casos, así, concretamente el otro día, también te lo dije, si recuerdas, estos dos casos se tratan porque son unas personas que tienen bastante repercusión social, porque si no, no estaríamos hablando de ello. No tengas ninguna duda. Entonces, es lo que yo me hastía un poco, que estamos hablando ahora del hijo del actor y venga a darle vueltas y venga, cuando no sale una cosa, sale otra, y esto es estirar el chicle demasiado. Venga, que le voy a dar a Miguel otro tema, que vaya como me ha venido Miguel esta tarde. La policía tumba la web falsa que suplantaba al Museo del Prado para robar datos de clientes. Los estafadores ofrecían entradas para la Pinacoteca a un precio más baratito, concretamente eran 7 euros, más barato que el oficial. ¿Para qué? Pues para tener más demanda, entendemos, ¿no? Y de esta manera robar los datos de los visitantes. Les pedían los datos personales y, claro, aquí está la madre del cordero, los datos de su tarjeta bancaria para cometer futuras estafas. Una vez en su poder, no generaban ninguna entrada para el cliente. Tremendo. El último programa de La Huella del Crimen, precisamente, giró en torno a la ciberdelincuencia. Y fue un programa bastante, bastante potente. Y tenemos ya varias noticias vinculadas con estos hechos que han sucedido a posteriori. Bueno, yo lo que veo aquí en principio, además, es un concurso también de delitos, ¿no? Porque sí estamos hablando de un delito de acceso sin autorización a los datos, el artículo 197.3 de nuestro Código Penal, ¿no? Que iría de 1 a 4 años. Pero también. ¿Y un delito difícil? Sí, bueno, ahí entraría yo, ¿no? Y también. Continuaría con esto desde el punto de vista del concurso de delitos que tendríamos aquí, pues tendríamos también posiblemente un delito de daños al sistema informático, sabotaje al sistema informático, un delito de descubrimiento y revelación de secretos, porque evidentemente mantienen los números de las tarjetas, etcétera, 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 ¿no? También tenemos un delito posiblemente, si esto lo han hecho de alguna manera pública, de radiodifusión interactuar con algún medio, pues para apropiarse de estos datos y luego manifestarlos por otro lado. Pero bueno, también podíamos encontrar un delito de estafa, que es en este caso lo teníamos muy claro, el artículo 248 y 249 de nuestro Código Penal, penado con hasta 3 años, y posiblemente también un delito de estafa, porque se apropian de unos datos para cometer una estafa, seguramente a través de un tema económico, ¿no? Con lo cual, no solamente es un delito que sería de acceso sin autorización a datos, sino que vendría un concurso, con lo cual nos encontraríamos en el hecho de que probablemente nos encontremos una organización criminal en este momento, porque son segurísimo. Y estas penas que estamos valorando, que vendrían todas de 1 a 3 y de 2 a 4 años, serían su grado máximo, claro. Claro, de 1 a 4 años el delito de phishing, que es un delito autónomo, claro. Pero como tú bien dices, seguramente
seguramente venga de una organización criminal, uh-huh, porque los aparatos o las telecomunicaciones tienen que venir de diversos, claro, sitios. Y roban los datos para luego utilizarlo y beneficiarse de los bienes que puedan tener en esas cuentas bancarias. Claro, además recordamos que el pasado jueves hablábamos de ciberdelincuencia y precisamente alertábamos, ¿no?, sobre estas posibles estafas donde te piden los datos de tu tarjeta, la fecha de caducidad y ese CVV, que además comentaba, bueno, que es que lo necesitamos para cerrar cualquier operación, cualquier compra. Recuerdan además que precisamente el pasado jueves, cuando hablábamos de Air Europa y de ese ciberataque que sufrió, teníamos también abogados que reflexionaban y decían, bueno, ¿cómo es posible que Air Europa tuviera almacenado esos datos CVV de sus clientes, ¿no? Pero claro, y desde aquí los expertos dijeron a nuestros telespectadores, hay que tener cuidado con las contraseñas, hay que tener cuidado con los datos que ofrecemos. ¿Pueden pedirnos para comprar unas entradas tal cantidad de datos? No, y además no es normal, vamos, los que conocemos un poco el mundo de la seguridad también, pues sabemos que los que son depositarios de nuestros datos, o sea, nuestros bancos, nunca nos van a pedir determinados datos, ¿no? Que evidentemente son los números de tarjeta, los números, contraseñas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es el fin lucrativo de todo este concurso de delitos. Por eso, en este punto, claro, en este punto sexto del artículo 197.3 de nuestro Código Penal, el fin último es el fin lucrativo en concurso de todos estos delitos que se han cometido, incluido el de organización criminal que estamos hablando. Con lo cual, nos da a entender que el hecho de pedir todos estos datos es que es un hecho objetivo el que nos vamos a encontrar, de que lo que quieren es precisamente hacerse con las cuentas y ir con un fin lucrativo para, de alguna manera, beneficiarse directamente ellos, ¿no? Suso González es experto en ciberseguridad y se encuentra ya con nosotros a través de Skype. Suso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues una de las primeras preguntas que te traslado, porque están, la verdad es que en mi curiosidad y creo que también en la de los telespectadores, el jueves pasado dedicábamos un programa especial a la ciberdelincuencia desde Distrito Televisión y desde este programa. Y precisamente los expertos como tú nos aconsejasteis no dar datos, no tener 1, 2, 3, 4, 5 en las contraseñas, no colgar en un pin en la oficina las contraseñas, en fin, cosas que parecen obvias. Y ahora vemos que alguien de pronto para vendernos entradas para el Museo del Prado de 7 euros nos pide los datos de nuestra tarjeta y el CVV. Claro, de nuestra tarjeta. Es que aquí hay varios factores que intervienen en que pueda haber un problema a la hora de hacer este tipo de acciones. Por un lado, es que tenemos demasiada confianza cuando leemos o entramos en algún servicio. Casi nadie se lee los términos y condiciones cuando se desinstala o se instala una aplicación, con lo cual realmente no sabes lo que esa aplicación puede estar haciendo. Pasa exactamente lo mismo cuando entramos en una página y hacemos un pago. Tenemos que tener un poco de cautela previa, que al igual que tenemos precaución cuando manejamos determinado dispositivo o vehículo, pues un móvil en la mano, una tablet, un ordenador, es tremendamente peligroso si no se tienen un poco de cautela o de conocimientos previos. Por ejemplo, el candado de seguridad es suplantable, evidentemente, pero siempre es un filtro que tenga ese candadito de la conexión SSL, que nos está diciendo que es esa comunicación está siendo encriptada, que la página no sea una página de un correo que nos ha llegado, sea por publicidad o que nos lo ha mandado un amigo, sino que si hay una web en concreto que venda unas entradas o que venda un producto, que vayamos directamente a la página, no que abramos ese enlace que nos mandan, porque ese enlace nos puede reenviar a un sitio que visualmente es igual y tienes que ser muy experto para tú descartar que no estás entrando donde parece que sí estás entrando. Y una se pregunta desde la ingenuidad absoluta, ¿cómo se puede suplantar la página del Museo del Prado de Madrid? Claro, técnicamente se puede, pero en realidad es un trampantón.
O sea, no estamos suplantando la página, estamos cogiendo la página, descargándola, modificándola y haciendo que el nombre al que se está accediendo sea muy similar. Pues si es un banco, pues en vez de ser el banco blanco, pues el dominio donde estaremos entrando será promoción.bancoblanco. O sea, juegan con los nombres para que se parezcan. No es tan difícil a la hora de clonarle una página. Y eso es algo que habitualmente está pasando, aunque también es verdad que España está en un grado muy alto a nivel mundial en cuanto a la protección y el seguimiento. Tercer lugar, bueno, Suso. Parece que estamos en el podium. Sí. De ciberataques. En Europa estamos el segundo. Y en Europa el segundo, imagínate. ¡Qué tremendo! Suso, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito más esta noticia que nos llevaba sobre ciberdelincuencia, sobre ciberataques, que como comentábamos la semana pasada, no solo tiene que ver con las empresas y con las instituciones, sino con nosotros mismos. Y más ahora que viene tiempo de compra, llegan mensajes de correo, de mensajería. Nunca abrir los enlaces de esos SMS que llegan. Nunca abrirlos. Xuxo González, antes de que lleguen esos momentos álgidos, volveremos a contar contigo para que vuelvas a recordárnoslo. Gracias. Y estaré encantado de volver, como siempre. Muy amable. Gracias, Xuxo. Yo quería comentar aquí una cosa, que a mí me ha pasado directamente muy rápido. Suplantaron directamente, lo digo porque me ha pasado a mí directamente, la página del Banco Santander. Y entonces me preguntaban mis datos, absolutamente. Yo, incrédulo de mí, porque se habían perdido. Entonces llamé al mismo Banco Santander y me dijeron, bajo ningún concepto. Con lo cual, tengan ustedes cuidado, que hasta les suplantan las mismas páginas web de los bancos. Y de correos. Otro ejemplo que nosotros pudimos ver y que tenía que ver también con esta casa, con Distrito Televisión y con el Banco de Santander, era que en una efectivamente remitían a un correo electrónico que la persona que lo recibió fue un poco más allá y se dio cuenta que no coincidía, pero esto era por correo electrónico. Pero también pudimos constatar en esta mesa, no hace muchas fechas, que un mensaje a través de SMS fue porque habían robado los datos al propio Banco de Santander. Exacto. Es decir, que no es que me he dado cuenta de que la dirección es parecida, pero es falsa. No, es la misma. Lo que pasa es que las personas son personas muy instruidas que no se dejaron estafar. Miguel. Solamente quería añadir una cosa. Tumbado, esto lo ha conseguido la policía en 24 horas. Bien, pero no yo, porque yo voy a decir una cosa ahora en contra mía. Yo he estado en la comisaría de Chamartín y yo era el jefe de policía judicial. El 40% de los delitos que se denuncian en la comisaría de Chamartín son estafas por internet y medios de pago. Bueno, pues yo del grupo, yo era el jefe, lógicamente hacía mío el atestado y yo voy a los juicios, pero yo era el que menos sé de esto. Yo lo único que sé es que no hay que dar datos por teléfono, si es lo que digo a todos los telespectadores, y que no hay que contestar a ningún correo que no sea de alguien que no conozca. Yo ahora mismo todavía tengo juicios pendientes y a su señoría se lo digo claramente. Mire usted, no me pregunte cosas técnicas porque ahora vienen detrás mis compañeros que se van a explicar. Yo hago mío esto, yo era el que dirigía el asunto, pero de este tema de internet y medios de pago estoy bastante limitado. A que todos en la mesa y todos al otro lado de la pantalla queremos seguir siendo jóvenes y conservarnos jóvenes. Bueno, pues a veces hay que tener una ayudita. Esa ayudita la propongo yo. Se llama Colacel Antiox, porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas más que evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado,
puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. También en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Y no se vayan porque les vamos a hablar de Telecoca, que es algo así como telepollo o algo parecido. Es el negocio de la droga. Parece ser que es más fácil en Madrid pedir por teléfono o online una dosis de coca que una hamburguesa. Bueno, esto y mucho más, hasta finalizar el programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos Life Watch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. Life Watch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. Life Watch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compare
peso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Y parece que los traficantes en Madrid han copiado el exitoso modelo, el modelo de negocio de Glovo y de Amazon. Bueno, pues nosotros les vamos a hablar de dos modelos de negocio de traficantes de drogas. Bajo el nombre de Telecoca o Telepollo o Telecamello, se conocen a estas bandas que al parecer pues ofrecen y envían a domicilio con una facilidad pasmosa droga en la capital. Así de fácil parece ser, que casi es más fácil conseguir droga que una hamburguesa. Hoy vamos a analizar dos entregas de droga y dos modelos de negocio. El primero se lo contaba al inicio del programa alguien que forma parte de una organización, y el segundo modelo de negocio es un autónomo que trabaja por su cuenta. La cosa es que desde la irrupción de la pandemia del COVID-19, este tipo de negocio ha venido creciendo con una fuerza enorme en Madrid, pese a las operaciones de las autoridades para desarticular estas bandas que siguen fresquitas y coleando. Supongo que estabais informados, ¿no?, de estos modelos de negocio. Sí, además aquí nos estamos encontrando con una red realmente, porque el hecho del tráfico no solamente implica el tráfico, sino que el cultivo, la elaboración, el mismo tráfico y luego el hecho de tenerla aquí, ¿no?, a disposición de los particulares, ¿no? Entonces, aquí lo que nos es, en definitiva, lo que hay detrás de todo esto es una red de tráfico de drogas realmente, ¿no? Pero los delitos que nos encontramos es el delito de tráfico de estupefacientes, ¿no?, que es la posesión más el tráfico, ¿no?, que es igual al delito, y este delito viene tipificado en los artículos 368 al 367 de nuestro Código Penal. Pero claro, aquí tenemos que decirlo muy claramente, porque tenemos que ver también el grado de pureza, ojo, porque estamos adheridos a dos convenios, al convenio de Nueva York de 1961, al convenio de Viena de 1971, referente a cada tipo de tráfico, si es heroína, si es morfina, si es metadona, si es alucinógenos, anfetaminas, etcétera, ¿no?, para ver. Y luego el Instituto de Toxicología lo que hará será el grado de pureza, un análisis pormenorizado en el grado de pureza para determinar en qué grado de pureza tenemos para que esta gente, pues bueno, se le pueda imponer una pena de mayor cuantía o de menor cuantía. No obstante, repito, aquí el problema es la red que tenemos como consecución de todo esto, que no es otro que el cultivo, la elaboración y el tráfico hasta nuestra casa o hasta nuestra ciudad de todas estas cuestiones. Parece ser que los traficantes están afincados en los Países Bajos, claro, en Alemania, claro, y en Reino Unido. Claro. Aquí sí que hay una organización criminal. Claro, y aquí cojo precisamente la introducción que has metido tú, que es el negocio de una asociación, por así decirlo, una organización y un autónomo. Sí, hay dos modelos. Claro. Un autónomo pues lo hará por su cuenta, contactará con quien sea, pero luego la asociación o sociedad es una organización criminal, precisamente si viene de los Países Bajos, ya cuando son tres personas en lugares distintos y están acometiendo varios delitos, porque no solamente, exacto, será el tráfico de drogas, sino otros como falsedad documental u otro tipo de hechos, entonces se trata de una organización criminal y está, por supuesto, está mayor
penada que cualquier otro tipo de delito y se lleva ante la Audiencia Nacional. Parece ser que, claro, porque exacto, todos nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo se oculta? A mí se me ha ocurrido en un pollo, por lo de telepollo, por dentro un pollo, se me ocurre, ¿por qué no? Bueno, pues resulta que con mecheros, lo mismo ahora estoy dando ideas, bendito sea Dios, porque al parecer se hacen mecheros en caramelos, en cualquier tipo de envase, pero vamos, yo sigo que lo del pollo está muchísimo mejor. No deja de ser tráfico. Mejor pensado. Es una expresión sí, de los traficantes. Tenemos que tener en cuenta que hay mucho minorista también, ahora que se gana la vida con eso. Menudeo. Sí, ellos en lugar de mayoristas, pues minoristas, y entonces cogen un trozo, una roca que les da la organización. Bueno, aquí hay distintos escalones, la organización grande que trae los contenedores, que esa no la vemos por ningún sitio. Luego una segundo escalón donde lo distribuyen, luego hay otro de pequeños traficantes, bueno, pequeños que mueven a lo mejor kilo y medio en su cocina, en casa, y lo distribuyen con dos o tres que lo están distribuyendo, y luego ya el pequeño traficante que es el más bajo del escalón. Estamos hablando, yo creo que este tipo de asunto que estamos tratando ahora es el típico que conecta con internet, que le piden un pollo, que es el pollo, es el gramo, es grameando, y le piden eso a 60 euros, va, se lo lleva y está esperando a 60 portal. Euros, Miguel, efectivamente, 60 euros, sí señor, le da la papelina, le da el billete de 50, antes valía 50 euros, era muy, muy rápido, se sube al portal, el otro va con la moto y ya está, así es como se distribuye. En este último escalón. Luego lo otro, los grandes traficantes, eso no toca la droga, eso viene en contenedores, ¿no? Viene eso, no. Pero esto, estamos hablando de menudeo. De ¿no? menudeo, sí, esto, sí. De menudeo. Esta suerte de riders. Sí, de esto, ¿no? Estos que van ahí, muchos de ellos son incluso familias que han visto la manera de ganarse un dinero fácil, y ellos al siguiente escalón de la organización le compran una roca, le pueden llegar incluso a tener medio kilo, lo distribuyen. Incluso ya se lo dan cocinado, no lo adulteran, porque hay el que se dedica con un kilo o kilo y medio en una cocina, él hace la mezcla, ¿eh? Él hace la mezcla. Muchas veces lo detectamos. Tiene que ver con la pureza. Efectivamente, o sea, con la que estaba hablando. Hay que multiplicarlo generalmente. De toxicología. Luego te va a dar la pureza. La pena. Yo cuando trabajaba estos temas, nosotros teníamos que multiplicarlo a la hora de hacer. Bueno, también lo engordábamos un poco cuando cogíamos algo, lo engordábamos un poco, pero lo multiplicábamos por 3 el valor. Decíamos, si vale 60 euros un kilo, pues ¿cuánto vale? ¿No? 60.000, ¿no? 60.000 euros. Pero habría que multiplicarlo pues por 3, y decíamos, esto luego en el mercado puede llegar a valer 180.000 euros. Un negocio del que nosotros les estamos hablando, que al parecer empieza a fluir de una manera bárbara a partir del famoso COVID-19, del confinamiento, porque naturalmente las personas que tenían adicciones y no podían salir a la calle, pues bueno, este es un negocio que donde estaba una necesidad, ha aparecido una oferta, pero que ya no, esto parece ser que es imparable, y la policía está teniendo problemas, ¿eh? Aquí lo preocupante es la utilización de las redes, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, pues el tema del pollo, pero bueno, lo hemos visto con famosos, no quiero decir nombres, pero los hemos tenido sobre la mesa, cómo se han valido del famoso para la red de distribución. Lo hemos visto hasta en las mismas películas, cómo se utilizan también otro tipo de agentes. Entonces estas redes, pero el problema ya no es la posición final de estas redes, donde llega ese menudeo de la droga, porque al final, pues bueno, esto puede quedar una pena de 3, 5 años, 7, a lo sumo 8, sino lo que implica el cultivo, la elaboración y el tráfico hacia nuestro país. Ese es el verdadero problema, porque estas redes son las que no se deshacen. Podemos deshacer el menudeo, pero estas redes continúan, y continúan de otra forma, incluso reforzadas. Pues vamos con otro tema que además me está pidiendo Miguel Sánchez con fruición, porque parece ser que tampoco está de acuerdo. Vaya tardecita que me está dando. Bueno, absuelto un conductor, me río por ponerle un poquito
un poquito de alegría a la cosa, pero la verdad, la noticia de la que les estoy hablando no tiene ni la más mínima gracia. Resulta que un tipo drogado, mira, justamente después de esta noticia, un tipo drogado atropella a una persona con un final terrible, la muerte. Al parecer se sube a una acera. Bueno, esto sucedió en 2018 y resulta que ahora la jueza ha considerado que no le parece concretamente una imprudencia grave. Acabáramos. Los hechos sucedieron, como les decía, en julio de 2018 y un juzgado de lo penal de Palma ha absuelto, como les decía, a este conductor que, circulando drogado, atropelló mortalmente a este peatón. La magistrada considera que el comportamiento del acusado, que fue asistido por su abogado, no constituyó una imprudencia grave, que es lo que le acusaba la fiscalía antes de la vista celebrada semanas antes. En una sala de Vía Alemania, la compañía de seguros indemnizó debidamente a los familiares del fallecido nacido en Marruecos. Ahí lo dejo. O sea, que un tipo va borracho o va drogado, se sube a una acera y le quita la vida a una persona y resulta que no es, déjenme que lo lea literal, una imprudencia grave para la jueza. Que baje, que pare en el mundo, porque yo me bajo como Mafalda. Bueno, pues... ¿A que nos... Vamos a discutir, vamos a ir. Pero yo estoy, venga, tira. Vosotros tira. Supongo que no estáis de acuerdo con la resolución judicial. No. Pues no. Yo sí estoy de acuerdo. No. Va por Dios. Yo estoy de acuerdo. Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo. Dejadme que yo me explique. Voy a ver si procuro con un ejemplo explicarlo. Aldo, vamos a ver. Aldo Miguel. Yo me, hemos estado comiendo y yo me he tomado dos gin tonic, ¿vale? Sí. Yo me he tomado dos gin tonic y cojo mi coche. Mal hecho. Y estoy mal hecho, pero bueno, pues yo me los he tomado y yo cojo mi coche y voy por una carretera nacional, ¿eh? Voy a 90, porque está a 90 el límite de velocidad, y voy a 90. Tú no has estado también comiendo, pero tú, como eres santa, no bebes nada, ¿vale? No bebes nada y vas por una carretera secundaria, ¿vale? Vale. Y tienes un stop. Vale. Yo voy por esta con dos copas. Yo tengo 0,25, 0,30, que incluso vale, podría dar positivo. Y tú te saltas el stop. Vale. Nos pegamos el cacharrazo. ¿Quién tiene la culpa? Explícate. Hombre, quien pues se haya saltado el stop. ¿No? Déjame que termino de argumentar. Que me quiere pillar a mí. ¿Quién tiene la va culpa? Va por mí. ¿Tú si no es cuestión o yo? ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que el que se salta. No, ¿quién tiene la culpa? No. Déjame que termine de argumentar. Creo que me vas a pillar. La Guardia Civil. Creo que el que se salta el stop. Por imprudencia. No, no, no. Efectivamente. Dalmau, escucha un momento. Vamos a ver, la Guardia Civil cuando hace ese atestado policial, volvemos antes a la causa principal y causas secundarias, ¿vale? Entonces, cuando haga el atestado, si la Guardia Civil hace un atestado como es debido, porque son unos especialistas en el tema, va a decir que la causa principal es que es el que se ha saltado el stop. Sí. Que el otro puede efectivamente... Posiblemente lo podría haber evitado porque a lo mejor estaba más falto de reflejos por haber tenido una copa. Pero el hecho principal es este. Luego hay una causa secundaria. En el caso de esta sentencia, que no sé si la habéis leído, en este caso la jueza estima que hay una imprudencia leve porque, aunque va con la... va, él da positivo en cocaína, que la cocaína vete tú a saber cuándo se ha tomado, pero él va por la calzada, el peatón está en la calzada, el peatón se lía a hacer curvas, se sube en la acera y él antes de que el peatón se suba a la acera intenta evitar el atropello y él se sube en la acera y lógicamente el peatón coincide que se sube a la acera y la atropella. La jueza, analizando todos estos elementos, estima que hay una imprudencia leve. ¿Podemos explicarlo otra vez? Porque a mí me has liado. ¿Eh? Es que el resultado es homicidio. Es el mismo sitio, efectivamente. Pero es que hay homicidios que son por imprudencia leve. No, no, no. Sí, pero un momento, por favor. Señores. Dalmau. Señores. El caso del ejemplo está claro, ¿no? No, perdonen, señores. Vamos a poner. Dalmau. Miguel. ¿Qué pasa? Por favor. Vamos a poner orden. Aquí se está contando lo de la acera.
Y yo creo que nos has liado, Miguel. No, no. Aquí, has puesto el otro ejemplo. Quiero, por favor, recuperarlo para los telespectadores que lo mismo se han perdido como el yo. Ejemplo, el ejemplo tuyo no, y mío lo has entendido perfectamente. ¿No? Vamos a ver, pero que me estás, es que estás hablando el peatón que tiene resultado de muerte es atropellado en la acera. Uh-huh. Pero, y a mí me ha parecido un juego un poco trilero. No. La resolución del juez. A ti también, ¿verdad? La resolución del juez. Explícanoslo a las dos, por favor. La resolución dice que es el mismo ejemplo que te he puesto antes. No, yo no lo veo. El peatón estaba en la. En la calzada. Pero discúlpame, en la calzada. El problema está en que se diga. No, en la calzada. Pero le atropella la acera. Le atropella la acera porque él intenta evitar atropellarlo en la calzada, que estaba en la calzada. Y él se va en la acera. Esto me dictamina lo que es leve. Cuando es grave, de 3 a 6 años. ¿Por qué? Porque el artículo 142.1 especifica clarísimamente que el hecho de ir. Tendríamos que ver que drogado, quería decir que drogado, ya implica el hecho de no tener que coger ese coche, con lo cual la consecuencia de coger ese coche es que no puedes ir drogado con conduciendo. Lo que quiero hacer, yo estoy de acuerdo con claro. esto, pero vamos, por eso es un homicidio por imprudencia grave. Vamos a ver, no me produce. No, claro, no, claro. No me equivoqué. No es porque se salte el stop. Diciendo, a ver si vais a pensar que yo lo que estoy diciendo. Es que animo a que la gente vaya bebida, por supuesto, válgame Dios, lo que yo sí que hay que analizar los hechos, Una persona ¿vosotros sabéis el tiempo que da positivo la cocaína en el cuerpo? No, porque yo no lo tomo nunca, depende de la persona. El problema que se encuentra los jueces a la hora de decir, porque lo que está penado es la influencia que tenga en el organismo esa sustancia, pero esa sustancia puede dar positivo y haberla tomado hace una semana y él haber estado en condiciones en ese momento. La cocaína tarda mucho en eliminarse. Sí, pero el problema lo entonces, tenemos. Entonces, estás dando la razón. Yo defiendo esa resolución. Sería un atenuante. Ana Isabel sería un atenuante, pero no en este momento anularía la causa principal del homicidio por imprudencia. Podría ser un atenuante. Ana Isabel, eso es. Como el alcohol. Ana Isabel, como... por favor. Dejadme escuchar a Inés Abel. Es que me acaba de dar la razón él a mí. Claro. Porque la droga, la cocaína, tarda mucho en diluirse. En quitarse del cuerpo, pero es que aquí hay que ver el resultado. Exacto. es una muerte, es un homicidio por imprudencia, claro. Por imprudencia me da grave. Igual por lo que sea, pero es que no puedes estar yo estoy por es imprudencia que, leve es que, no, pero no, ese pero, es el problema, es que ese ahí, es el error ahí. Es que es grave, no es leve eso es tan grave. Porque tiene un agravante que está en la acera y viene uno drogado y la atropella. No, que no estaba en la acera. Que estaba, en la calzada, que es lo que nos ha explicado. Que estaba en la calzada y lo que hace es cizaguear el peatón. Uh-huh. Y al final él intenta atropellarle, él intenta evitar el atropello y le atropella en la acera porque el peatón va en el último momento y se sube la acera. Él intentó evitarlo. Eso no le quita la responsabilidad de la imprudencia. De hecho hay indemnización, claro, hay una indemnización que se paga y que hay que repetir. No sé, yo desde luego soy la familiar. Lo que, está diciendo Ana es muy importante. Esa indemnización que se paga es en relación al hecho. Y tienen que repetir contra él. Y tienen, exactamente. Bueno, tremendo. Yo seguiría con este caso, que a pesar de la tardecita que me están dando, yo sigo en mis 13. O sea, me parece absolutamente lamentable la decisión de la jueza. Otro... Venga, Miguel, que nos quedan 10 minutos. Sigamos. A ver, tenemos otro asunto... otro asunto de violencia donde nuevamente tenemos que situar a menores y lo que hoy les cuento la verdad es que es tremendo. Se trata de un chaval menor que agrede brutalmente a un compañero de clase a pocos metros del colegio, lo graban y por supuesto lo difunden. Y lo difunden después, tremendo. Es una situación que se repite demasiado. Nuevamente, el director del colegio del menor agredido en Alaró, este lugar de Palma de Mallorca, dice que se interpuso una denuncia en la Guardia Civil desde el primer
momento y que naturalmente están consternados, claro, pero bueno, nuevamente tenemos esta situación, no solamente la brutalidad de un chaval menor que la emprende a patadas, le obliga además a hacer genuflexión, a ponerse de rodillas delante de él, tiene un abuso de poder tremendo, pero es que hay un montón de chavales, de chavalería alrededor, que en lugar de salir a pedir ayuda para que no maten a ese muchacho, no, se ponen a verlo en corrillo como quien ve pelea de gallos, que también parece miserable, por supuesto. Pero es tremendo, ¿verdad? Y además lo graban. El problema, no sé, otra vez más. El uso de las redes, el mal uso de las redes, que yo creo que en este caso con los menores está todavía más grave, puesto que tratan de llamar la atención de alguna manera. Y yo lo grabo siendo menor, se lo envío a otro, se lo envío a otro. Es como ganar popularidad solamente por estar grabando esto y estar enviándolo. Y ese abuso de poder de un menor sobre otro. No entiendo a qué estamos llegando. Le obliga a arrodillarse y a besarle los pies. Es que, claro, estos datos creo que tienen una enorme variedad. Estoy viendo además, un delito de lesiones, que es obvio, que puede ser básico, grave o muy grave, y en este caso sería catalogado como grave o muy grave, por la violencia física contra una persona, ¿no? En grado de superioridad, con un agravante de superioridad y con otro agravante de difusión de las imágenes de los hechos que se están produciendo, ¿no? Con lo cual, para mí, este concurso de hechos, estamos hablando de menores, estamos hablando de la ley del menor también, ojo, repito, aquí tenemos otra vez, ya estamos otra vez con la ley del menor, ¿no? Exactamente, las reformas de la ley del menor, ¿no? Tan necesarias que se necesitan en este momento, ¿no? Porque claro, nos estamos habituando a estas cuestiones, ¿no? Primero, la agresión o la lesión, la violencia física contra una persona en su determinado grado, y luego el hecho de la difusión, esa agravante difusión de esas imágenes, ¿no? Para mí es muy grave, ¿no? Primero, porque son menores. O sea, el hecho del menor no le quita ni un ápice que estemos ante un delito de lesiones grave o muy grave. Repito, tendríamos que ver qué tipo de lesiones tiene, pero es un menor. Y luego el hecho de, evidentemente, difundir esas imágenes. Con lo cual nos estamos encontrando con un verdadero problema, porque la ley del menor en estas cuestiones se quedan en un tipo muy atenuado y muy básico, repito. No, estoy completamente de acuerdo. Había que dar una vuelta a la ley del menor. Totalmente. Volver otra vez la mayoría de edad penal como estaba a los 16. 16 años. O sea, a los 16, que yo lo conocí. Uh-huh. Muy buena reforma, lo subieron a los 18. Y sobre todo también yo creo que la sociedad en general, el tema de los móviles, los padres, controlar un poco más en los colegios, porque cada menor va, cada niño con 12 años lleva su móvil, y lo que quieren hacer algunas veces comienzan con gracietas y luego pues terminan humillando o vejando al alumno, al que consideran más tontito de clase, y eso pues falta educación. Y bueno, y ya me callo porque me estás mirando, ¿no? Pero Miguel, ahora al final del programa dice, ahora me callo porque me estás mirando, menuda cara dura. Que lo estamos tocando un poco de perfil, pero es que entra de lleno dentro de este delito de lesiones, que es el tema de la ley del menor referente a este tema de un delito de lesiones, ¿no? Porque es verdad que da desdibujado en menor medida, porque se entiende que bueno, son jóvenes, se pueden pegar, en fin, tal, pero no, el problema lo tenemos en la ley del menor, en la catalogación de los delitos. Por eso es importante, es necesario y es fundamental que esa ley del menor, lo hemos hablado con Javier Urra en este mismo espacio también, sí, ¿no? Hemos creado la ley directamente en condenas de prisión permanente revisable, y no hemos cambiado la ley del menor. ¿Cómo podemos tener ese sinsentido, ¿no? Antes de irnos os doy un dato. El autor está muy arrepentido, según dice. Bueno, sí, claro. En realidad, nótese, por favor, en mi tono, la ironía de este niñato, pero sobre todo parece ser que está asustado, porque está recibiendo, claro, amenazas de muerte por el impacto que ha tenido este vídeo en redes sociales. Claro, normal, tiene que estar asustado, porque lo que ha cometido es un delito de lesiones en el fondo. Y en este momento, claro, y de vejaciones también. Sí, porque lo humilla.
y probablemente un grado de superioridad, con lo cual se puede encontrar con un problema penal en este momento si no tuviéramos la ley del menor que tenemos. Por desgracia. Creo que todos sí que estamos de acuerdo en que hay que revisar esa ley del menor, que además Miguel decía que la había conocido en los 16 años. Sí. Yo creo que se cambia en el 85, creo, ¿no? Sí, sí, sí. En el 85. Sí. ¿Con la primera ley del menor? No, con la primera reforma del Código Penal. La primera reforma. En el 85, cuando gobernaba Felipe González, que elevan la mayoría de edad civil era a los 18, pero la 18, mayoría de edad penal era a los 16. Uh-huh. Y a los 16 los deteníamos, los fichábamos y iban como. Era mayor de edad. Era mayor de edad. Y luego se crean todos estos centros de reinserción que no son nada más que centros de paso, desde el régimen cerrado al abierto, al semiabierto y al abierto, que no son nada más que centros de paso, porque lo que tendrían que entrar era una prisión de mayores, pero bueno, esto ya estamos entrando en otro tema que no nos da para un programa bueno, entero. Bueno, la verdad es que el programa ha sido de alta tensión hoy, ¿eh, chicos? Nos vamos a despedir, ¿qué os parece?, con un magnífico consejo de absoluto ensueño. Quiero recomendar a nuestros telespectadores y a vosotros también el Hotel Las Dunas. Es un lugar absolutamente mágico, situado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar. Es un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Hay que desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Ahí está Hotel Las Dunas, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y así nos vamos con esta magnífica recomendación. Miguel Sánchez, muchas gracias. Gracias. Nuestro ex policía. ¿Qué te han dado de comer hoy? No, le vamos a mandar a ¿Qué te han dado de comer? Nada, he comido tranquilamente unas verduritas que ya está uno jubilado. ¡Ole, Antoni! ¿Eh? Gracias, Miguel Sánchez, como siempre. A vosotros. Pieza fundamental en La Huella del Crimen. Gracias. Gracias. Ana Isabel Peña, muchísimas gracias como también a ti. Y Fernando Martínez Dalmau, como siempre, un gustazo. Nos vamos, volvemos mañana. Que disfruten de lo que resta de día y muchísimas gracias por su atención.